Dios vive en su santa morada. Dios que prepara casa a los desvalidos, da fuerza y poder a su pueblo. Muy buenos días. Buenos días. Estamos reunidos para celebrar la gran oración de la Iglesia, que es la Eucaristía. La Eucaristía para nosotros tiene que ser una necesidad, un anhelo, una búsqueda, porque Dios merece siempre ser alabado convenientemente y la mejor alabanza a Dios es la celebración de la Eucaristía. Él reunió a sus apóstoles y fue la gran despedida. Me quedo con ustedes, pero debo morir primero. Y me quedo como alimento, me quedo como enseñanza, me quedo como comunidad, como todo. Por eso cada domingo procuremos asistir a la Santa Misa, bien sea en los lugares donde se pueden reunir o bien sea a través de los medios de comunicación. Que Dios nos conceda una celebración llena de paz, de alegría y de gozo. No es fácil la situación. Dan noticias a veces de que ya se acabó la pandemia y al rato dicen, no, era mentira, no, nos habíamos equivocado. No es fácil. Es fácil y padres de familia cuiden a sus hijos, cuiden su hogar. Todos cuidémonos con la higiene, con la purificación, con una vida sana. La Santa Misa la ofrecemos en acción de gracias a Dios Todopoderoso, a la Virgen Santísima, a Nuestra Señora de Coromoto, al Beato José Gregorio Hernández, por el éxito de la operación de Clotilde Contreras. También se ofrece por la salud de la familia Rivero Hernández y a la Virgen y al Beato José Gregorio por la salud de la familia Rojas Montesinos y por Venezuela, para que salgamos de esta doble pandemia que vivimos, esta situación de tristeza, de indefección, de soledad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios de bondad y misericordia, ponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida, todo en tus manos. Realiza en nosotros tu voluntad. Eres el Señor. Dios, Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Oh Dios, protector de los que en ti esperan, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros los signos de tu misericordia, para que bajo tu guía providente
de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros, que podamos adherirnos a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchar la palabra significa abrir la mente, el corazón, la vida, en obediencia a Dios. Vamos a escuchar como familia, como amigos, como miembros vivos de la Iglesia del Señor Jesucristo. En aquellos días llegó de Baal-Salis. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días llegó de Baal-Salisá un hombre que traía para el siervo de Dios Eliseo como primicias 20 panes de cebada y granos tiernos en espiga. Entonces Eliseo dijo a su criado: dáselos a la gente para que coman. Pero él le respondió: ¿cómo voy a repartir estos panes entre 100 hombres? Eliseo insistió: dáselos a la gente para que coman, porque esto dice el Señor: comerán todos y sobrará. El criado repartió los panes a la gente. Todos comieron y todavía sobró, como había dicho el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendeciré al Señor eternamente. Bendeciré al Señor eternamente. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Bendeciré al Señor eternamente. A ti, Señor, sus ojos vuelven todos, y tú los alimentas a su tiempo. Abre, Señor, tus manos generosas, y cuantos viven quedan satisfechos. Bendeciré al Señor eternamente. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. Bendeciré al Señor eternamente. No está lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Bendeciré al Señor eternamente. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables. Sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu. Y como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya,
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieran. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes, llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que había Jesús hecho, decía: este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este Evangelio queden borrados nuestros pecados. Amén, amén. ¿Qué buscamos nosotros cuando asistimos a la Eucaristía? Muchas veces buscamos un intimismo, un encontrarnos con nosotros mismos y no miramos a los lados. ¿Qué buscamos cuando buscamos a Dios? Buscamos consuelo, fortaleza, alegría, gozo para nosotros mismos y de pronto no buscamos para todos. ¿Qué mirada tenemos de la vida? Buscamos muchas veces que alguno en la familia, si no nosotros, alguien en la familia tenga poder político, poder social, poder económico, es decir, que domine sobre los demás. Y no nos damos cuenta que ese es un compromiso muy serio. Al que más se le da, más se le exige. Hoy la palabra nos habla a nosotros de la alimentación. Qué importante es alimentarse bien. Y muchos pensamos que alimentarse es comer, digamos, simplemente, y disculpen la expresión, que es muy dura, pero es así, tragar, llenar la pancita. Y resulta que alimentarse es tomar en cuenta todo nuestro ser. En primer lugar, que somos hijos de Dios. Nosotros no somos unos abandonados de Dios. Somos hijos. Y como hijos, acudir al que nos va a enseñar a ser adultos en la fe, adultos como ciudadanos, adultos como habitantes de este planeta Tierra.
En segundo lugar, darnos cuenta que en nosotros hay memoria, inteligencia y voluntad. Memoria para recordar, inteligencia para analizar y voluntad para realizar, para hacer las cosas. Todo esto les explico porque hoy es muy hermoso el mensaje, muy hermoso. Alimentarnos bien. Es necesario alimentarnos bien. Pero no es simplemente comer cosas materiales, pan, arepa, plátano, carne, pescado. No, eso es una parte y es muy importante, por supuesto. Y Dios ayuda a saciar esa hambre. Pero es que nosotros somos más, somos pensamiento. ¿Cómo alimentamos nosotros el pensamiento? Nuestra mente, ¿con qué la alimentamos? Que muchas veces pensamos mal de la gente y le decimos, mire, fulano parece que es así, pero ¿por qué te metes en la vida de los demás? ¿Qué hacemos con la vida y con la vida que es fundamentalmente la mente? Nosotros, el cuerpo es muy importante porque es la sede en donde habita el Espíritu Santo. Pero muchas veces lo convertimos en el centro de la existencia, como si fuera lo más importante o lo único importante. No, lo importante es nuestra persona, nuestra imagen y semejanza de Dios. La primera lectura nos habla de el profeta Eliseo. Se le reúne un poco de gente, el profeta hablaba una maravilla, muy bonito. Había quien lo interpretara, ayudara a comprender lo que aquel hombre decía. Y lo seguían. Pero nosotros somos cuerpo y alma. Nosotros tenemos espíritu. Entonces, pensamos muchas veces que lo importante, lo único importante es la mente. No, el cuerpo, ahí habita la mente. Y hay que comer, hay que alimentarlo. Y hay momentos como este que estamos viviendo en Venezuela, en donde no solamente hay necesidad de alimentarse, sino que hay necesidad de libertad. Y aquella gente dice, pero bueno, ¿cómo vamos a darle de comer a tanta gente con 20 panes? 20 panes. De ese los liberará. El criado repartió los panes a la gente, todos comieron y todavía sobró, como había dicho el Señor. Eso es en el segundo libro de los Reyes. El Salmo dice, bendeciré a Dios eternamente. Dios no nos abandona, pero esta paliza que estamos llevando, acudamos al Dios verdadero, al Dios auténtico, al Dios real, al que nos llamó a la vida, no a ídolos. Se van cayendo los ídolos, se van cayendo. Nosotros tenemos que ser adultos en la fe, plenamente adultos. ¿Cómo se llega a ser adulto? Aquí está la carta a los Efesios. Lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Somos bautizados, somos confirmados, somos ciudadanos del reino de Dios. Y somos testigos de Jesucristo. Y somos hijos del Altísimo. Y somos compañeros de camino como iglesia. Entonces nuestra condición es muy alta, es muy bonita. Es muy exigente, eso sí es verdad. Porque Dios quiere que todos los días demos más, avancemos en el crecimiento intelectual, moral, sobre todo espiritual. Que adoremos al Dios verdadero. Y llega el Evangelio. ¡Qué ternura de Jesucristo! Cristo va por el camino y predica y la gente se le va reuniendo y vuelve a predicar y se descansa un poco y sigue caminando. La historia. Pero llega un momento en que los apóstoles le dicen, pa Señor, por ahí la gente no está comiendo. La gente tiene hambre. Y Cristo les dice rapidito, de una vez, no es que Él se espera 3 días, no.
denles ustedes de comer. Esa es una orden, una exigencia para todos los cristianos. Tenemos que dar de comer a la gente. No sabemos cómo, yo no lo sé, pero Cristo sí lo sabe. Oración, penitencia y buena mirada, buen ojo, a ver qué es lo que podemos hacer. Lo seguía mucha gente, dice. Habían visto milagros, estaba cerca la Pascua. ¿Cómo compraremos para que estos coman? Eso lo pregunta Cristo. Y los apóstoles dicen, ajá, aquí en este campo, bien lejos, ¿dónde vamos a ir a comprar? Además no hay plata. ¿Y cuántos panes tienen? Bueno, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes. Los especialistas en Sagrada Escritura analizan el número 5. Es como pequeño, no llega a media docena. Nosotros contamos por docena, en media docena, una docena. No alcanza 5 pancitos nada más. Y dice Cristo, ¿es suficiente? ¿Cómo no? Dígale a la gente que se siente. Y los reunieron por grupos. Bendijo el pan y él mismo se puso a repartir con los apóstoles. Y miren el resultado. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Esto es simbólico. 12 canastos significa la iglesia entera, los 12 apóstoles, la enseñanza de Dios, porque nosotros no somos puro estómago, somos mente, somos corazón, somos vida en el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que alimentar la mente con buenas lecturas, con buenas conversaciones, alimentar el corazón con la caridad, alimentar el espíritu con búsqueda del Altísimo en todas partes. Es decir, no centrarnos nosotros, por ejemplo, que en este momento que Venezuela, que no hay alimentos, es verdad, pero no solamente en Venezuela, en el mundo, la cosa está brava, difícil. Y encima, pues bueno, el sistema que estamos viviendo. Entonces nosotros creemos que un pedazo de pan no sirve, ¿no? Recojan ese pedacito, porque hay otros. ¿Qué dice la gente a lo primero cuando ve ese milagro? Este es el profeta. Y Cristo no se atiene a eso. No seamos vanidosos. Nadie. Nosotros estamos un tiempo corto aquí. Nosotros no vamos a estar mucho tiempo acá en la historia. Y algo que es interesante es el que se murió, se murió. Sea quien sea. Ah, que era muy bueno. Era. Pero ahora somos nosotros. Y pronto nos corresponde a nosotros también dejarle el puesto a otros. Vamos de paso. Aprendamos a compartir no solamente el pan material, sino el pan espiritual. Hay que llenar la mente de esa búsqueda de Dios. No le entreguemos el pan molido, entreguémosle el trigo para que hagan pan. Enseñemos a la gente el camino de la salvación, el camino de la verdad. No se trata de rezanderías y que esta oración es buena para aquello. No es problema de decir oraciones. El problema es amar al prójimo, amar a Dios, amar la vida y ayudarnos en el camino hacia la vida eterna. No cosifiquemos la fe. La fe no viene en frascos y en gotarios. La fe viene de un corazón grande, de una mente despejada y de una vida de entrega en servicio a los demás. Den pan. En las obras de misericordia, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo. Es decir, que nosotros busquemos continuamente cumplir la palabra completa del Señor. Hoy se nos pide entonces ser pan para nuestros hermanos.
asistimos a la Eucaristía, llevemos qué me dijo a mí la palabra y animemos a nuestros hermanos a buscar a Dios. En mi casa, gracias a Dios, papá y mamá nos reunían todas las noches antes de descansar, nos reunían a rezar. Y en mi casa no cuesta, uno más que otro, lo que sea, pero en el corazón, el que uno piensa que está más lejos de Dios está más cerca. Enseñar a los demás a buscar el alimento espiritual. Que Dios nos bendiga. Y nos bendice porque ahí está la señora. Somos la primera diócesis de Venezuela en el culto a la Santísima Virgen María de Coromoto. La responsabilidad nuestra es de la madre de familia, que reparte la comida y siempre queda algo, siempre sobra, siempre, porque así son las madres de familia. Entonces que Nuestra Señora de Coromoto nos dé para también nosotros dar alimento espiritual, alimento material, ánimo a la gente. No, la causa no está perdida, es difícil, pero ahí vamos, caminando, buscando el cumplimiento de la voluntad de Dios. Amén. Renovamos nuestra fe. Y le pedimos al Señor que esa fe nuestra se haga presente en todo lo que nosotros realizamos, pensamos, buscamos. Que esta fe se propague no tanto por palabras que se lleve al viento, sino por el ejemplo de nuestra vida. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios de bondad y misericordia, confiando plenamente en ti, te presentamos nuestras peticiones. Son muchas más, Señor, pero te pedimos que nos des el Espíritu Santo para nosotros poder vivir el Evangelio, asumir el Evangelio, hacer del Evangelio nuestra vida. Hoy, Señor, nos enseñas que el alimento fundamental eres tú mismo, con el Padre y el Espíritu. Hoy, Señor, nos enseñas que la Eucaristía es lo supremo en la vida de la Iglesia. Hoy, Señor, nos enseñas a vivir cada día más plenamente la presencia del Espíritu Santo, que nos guía hacia la gloria del Padre, por Cristo en el Espíritu. Te pedimos, Señor, para que el mundo recupere su condición de humanismo.
todos somos iguales en tu presencia, Señor. Las diferencias las hacemos nosotros aquí abajo. Concédenos sindéresis, capacidad de entender, capacidad de comprender que la fraternidad no es un nombre, no es un sonido, es una vida, y que tenemos que vivir en fraternidad. Concédenos, Señor, a respetar el gobierno. Es necesario el gobierno, pero concédenos también valentía de exigirle al gobierno que nos trate con dignidad, como somos nosotros, hijos tuyos, de la misma condición que ellos, y que todos tenemos que rendir cuentas ante ti, Señor. Concédenos en este momento de pandemia poder comer el pan del Espíritu, el pan de la vida nueva, el pan del Espíritu Santo. Te agradecemos, Señor, por la bondad que tienes con nuestros hermanos. Devuelves la salud a los enfermos, animas a los decaídos, fortaleces la vida de los padres de familia para que puedan llevar adelante con dignidad a sus hijos. Nos has regalado al Beato José Gregorio y a nuestras tres beatas hermanas religiosas para que nosotros aprendamos el camino de la vida auténtica. Te pedimos, Señor, por la salud de los enfermos, y pedimos para que todos nosotros, conociéndote a ti, te amemos como tú mismo has pedido. Te lo pedimos por intercesión de la Virgen María, de San José, de la Sagrada Familia, a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sigamos en oración para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Santifica, Señor, estos dones, acepta la ofrenda de este sacrificio espiritual y a nosotros transfórmanos en oblación perenne. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias, Padre de bondad, y te glorificamos, Señor, Dios del universo, porque no cesas de convocar a hombres de toda raza y cultura por medio del Evangelio de tu Hijo y los reúnes en un solo cuerpo que es la Iglesia. Esta Iglesia, vivificada por tu Espíritu, resplandece como signo de la unidad de todos los hombres, da testimonio de tu amor en el mundo y abre a todos las puertas de la esperanza. De esta forma, se convierte en un signo de fidelidad a la alianza que has sellado con nosotros para siempre. Por ello, Señor, te enaltecen el cielo y la tierra, y también nosotros, unidos a toda la Iglesia, proclamamos el himno de tu gloria. Glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, le dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, creo en ti, Señor, aumenta mi fe, esperanza y caridad. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, le dio a los discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección.
eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Haz que nuestra iglesia de Guanare se renueve constantemente a la luz del Evangelio y encuentre siempre nuevos impulsos de vida. Consolida los vínculos de unidad entre los laicos y los pastores de tu iglesia. Entre mí, indigno siervo tuyo, obispo de Guanare, mis presbíteros y diáconos, encomendamos al nuevo diácono especialmente, entre todos los obispos y el Papa Francisco y sus colaboradores en el Vaticano, que la Iglesia sea en medio de nuestro mundo, dividido por las guerras y discordias, instrumento de unidad, de concordia y de paz. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, Nuestra Señora de Coromoto, los apóstoles, los mártires, San José y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Unidos como hermanos, en comunión con toda la Iglesia Universal, digamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, podamos vivir siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, tú dijiste: a los apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy. No te fijes en nuestros pecados. Mira, Señor, la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Nos deseamos la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres. Ten piedad de nuestro pueblo. Y ten piedad de nosotros. Ten piedad de nuestro pueblo.
Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre no sea para nosotros motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad nos aproveche para defensa de alma y cuerpo y como remedio saludable. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Este es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, ya que ahora no puedo hacerlo sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Te quiero contar, Jesús, amigo, que contigo soy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar, me haces como tú, me llenas con tu paz. Y en cada pedacito de este pan, completo estás. En el pan.
Oración por Venezuela. Jesucristo, Señor nuestro, acudimos a ti en esta hora de tantas necesidades en nuestra patria. Nos sentimos inquietos y esperanzados y pedimos la fortaleza como don precioso de tu espíritu. Anhelamos ser un pueblo identificado con el respeto a la dignidad humana, la verdad, la libertad, la justicia y el compromiso por el bien común. Como hijos de Dios, danos la capacidad de construir la convivencia fraterna, amando a todos sin excluir a nadie, solidarizándonos con los pobres y trabajando por la reconciliación y la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y del encuentro, para que juntos construyamos la civilización del amor a través de una real participación y de una solidaridad fraterna. Tú nos convocas como nación y te decimos: aquí estamos, Señor, junto a nuestra Madre María de Coromoto, para seguir el camino emprendido y testimoniar la fe de un pueblo que se abre a una nueva esperanza. Por eso todos juntos gritamos: Venezuela, vive y camina con Jesucristo, Señor de la historia. Amén. Oremos. Hemos recibido, Señor, este sacramento, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, y concédenos que este don de su amor inefable nos aproveche para la salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos celebrado la Eucaristía Dominical, nos hemos puesto en comunión con toda la Iglesia Universal, hemos pedido oración por el Santo Padre, el Papa y sus colaboradores en el Vaticano, y hemos pedido por Venezuela, por nuestra diócesis de Guanare y por nuestra familia. El Señor nos enseña a nosotros a vivir intensamente el Evangelio y que ese pan que el Señor nos entrega es para que llegue a los más necesitados. Que nadie pase hambre, necesidad, por culpa nuestra. Y que en todo momento esté abierto nuestro corazón para recibir a nuestro hermano que nos necesita. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Dios de toda misericordia, que nos permite cada domingo participar en su Santa Misa, nos permita también llevar el testimonio de la escucha de la palabra y del compartir el pan eucaristizado para salvación de toda la humanidad. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y su familia y los acompañe siempre. Amén. Para cumplir la voluntad de Dios y para vencer todas estas oposiciones a la felicidad humana, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.